Pues bueno, familia, hoy vamos a hablar exactamente de psicotrading. Hoy vamos a hablar exactamente de un tema que a mí me encanta, que se llama los tres pilares del trading, ¿de acuerdo? Y eso es clave, 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 clave. Y ahorita estaba haciendo un post precisamente en redes sociales y yo colocaba que la mayoría de personas nuevas en la industria de inversiones o en la industria del trading o sea, literalmente se enfocan más en saber, dígame dónde entrar, dígame dónde operar, dígame cuándo coger la operación, dígame cómo coger la operación, dónde tomo, dónde entro, cuál es la estrategia, cuál es la operativa, qué tengo que hacer. La mayoría de gente siempre se enfoca en el hacer, el hacer, el hacer, 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 y no se enfoca en el orden correcto, familia. Eso es bíblico. Tienes que ser para hacer, para después tener. Entonces, mucha gente se enfoca en el trading, en la parte técnica, 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 técnica. ¿Cuál es la estrategia para yo de 10 operaciones ganar 8, 9, perder una? ¿Cuál es la estrategia infalible operativa que me va a permitir tener muchísima rentabilidad? Y escríbame el número 5 en el chat si a usted le pasó alguna vez o le está pasando o está en este proceso donde usted piensa que es la estrategia infalible, imbatible, la que lo va a volver a ser rentable. Escríbame el número 5 en el chat. Si usted piensa que es la estrategia infalible, imbatible, 10.0 para que usted se vuelva millonario en la industria del trading, en las inversiones. No se preocupe, fíjese que yo pasé por la misma situación en la que usted está y cuando yo empecé a comprender que el trading es un conjunto para mí de tres cosas. Miren, para mí esto es el trading, ¿de acuerdo? Para mí es como una mesa de tres paticas. Esto para mí es el trading. Una patica es la técnica, otra patica es la gestión monetaria y otra patica es la psicología. Piénsalo por un momento, ¿qué pasa en una mesa de tres paticas si una de estas falla? O sea, piense eso por un momento. Deténgase a meditar, esto es como el trading, esta mesita es su cuenta de trading. ¿Qué pasa si le falla una patica a esta mesa? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, escríbanme ahí en el chat. Exacto. 100%. Se va a caer. Se cae. O sea, ya se daña, se destruye. No sirve. ¿Tiene sentido? Porque la mayoría de personas está enfocado en esta patica. Y no, Felipe, fíjese que es que yo tengo la técnica infalible millonaria para volverlo rentable. Huya de ahí. Si alguien le dice a usted es que le tengo la estrategia millonaria para que usted pueda volverse rentable y millonario en el mundo de las inversiones, ¡huya! Eso es mentira. La técnica, claro, ayuda. La técnica, claro, te ayuda a saber exactamente en qué está pasando en el mercado, cómo puedes avanzar, cómo puedes. Esa es la técnica, te ayuda, pero no lo es todo. Si fuera la técnica todo, es más, yo en una semana les puedo enseñar cómo leer el mercado, soporte, resistencia, líneas de tendencia, canales de tendencia, puedo explicar los tipos de mercado, cuándo entrar en un impulso, cuándo salir en un retroceso. O sea, eso se lo puedo enseñar en una semana ya. Todos serían millonarios. Todo el mundo sería millonario en trading. Y no es así. Y hay otras personas que literalmente se enfocan en esta patica. Tengo la estrategia infalible para literalmente controlar la gestión del riesgo y sobrelotearme en todas las operaciones para ganar 10 de nosotros. O sea, familia, miren, sí se puede sobrelotear y si hay un sobreapalancamiento controlado, que eso literalmente mis estudiantes yo se los enseño, donde usted puede tener operaciones con menos pips, con menos puntos de stop loss y con un lotaje más alto que tenga una alta probabilidad. ¿De acuerdo? Una alta probabilidad. Y para que sea alta probabilidad, no es porque yo siento que es una alta probabilidad, es porque hay una checklist detrás de esa operativa que te permita comprender que tiene una alta probabilidad. No es porque utilizan la estrategia de la fe, es que yo siento que eso va a subir, es que yo siento que eso va a bajar. No, de fijo eso va a bajar. Y así no funciona. Quiero que entiendan que así no funciona esto. Y hay otras personas que se vuelven literalmente filósofos en la industria del trading. Y es, yo quiero aprender de todas las estrategias, quiero aprender trading áureo, trading de indicadores, quiero aprender acción del precio, quiero aprender ondas Elliott, quiero aprender todo tipo de estilo de trading, todo lo puedes hacer, quiero aprender patrones armónicos.
O sea, y se vuelven filósofos. O sea, tú le preguntas la historia del trading y te lo puedes decir al derecho y al revés. Te hablan de psicología, se llenan todos los libros, pero de nada te sirve la educación sin aplicación. Escúchame bien. De nada te sirve mucha educación sin aplicación. Para mí esto es un complemento. Escuchen, es un complemento. Esas tres se complementan, van de la mano, son llaverías, son los partners más partners más partners. Entonces usted tiene que enfocarse en un crecimiento integral como ser humano en su parte técnica, en su parte de las emociones, en su parte de gestión monetaria, para que usted al final del día tenga más operaciones positivas que negativas, porque usted es rentable en el momento en que entra y sale al mercado y tiene más profit que pérdida. Ay, Felipe, ¿y si gano 2% es rentable? Sí, eres rentable. ¿Y si gano 5% al mes es rentable? Muy rentable. Ahora, ¿cuál es el problema tuyo? Y esto es un concepto de gestión monetaria. Y quiero que lo entiendas esto. Y es que tú eres rentable así te ganes un 5%, un 2%, un 3% mensual. Pero ¿qué pasaría si tuvieras una cuenta de 100 mil dólares? ¿Será que 5 mil dólares te cambian la vida mensuales? Claro. Entonces no es el problema de tu rentabilidad ni de tu porcentaje, el problema es de capital. Y esto es un paradigma que tienen las personas. Es que yo quiero sacarme el 70, el 80, sí, sí se puede ver. O sea, realmente sí, hay estrategias. Y a mis estudiantes les enseño literalmente cómo hacer que los profits o esa ganancia que ya han tenido y que han saltado de la meta diaria y tienen 2, 3% sobrante en ese día, empecemos a jugar con ese porcentaje sobrante en profit y empecemos a hacer estrategias para que ese 3% se convierta en otro 5% y empezar a ir creciendo y elevando la vara, y elevando la vara, y elevando la cuenta. Claro que hay estrategias así, pero obviamente quiero que entiendas que no a todos les funciona. Algunas personas que emocionalmente les sirve muchísimo este tipo de estrategias en su operativa, todo eso depende de un proceso, pero yo los acompaño para que puedan destruir su estilo de trading. Ahora, quiero que entiendan que entendiendo este conjunto de ideas y que lo que buscamos es un crecimiento en tu persona, en tu ser integral, en estas tres áreas. Para mí es muy importante que entiendas en cada una de estas áreas qué es lo que tú necesitas y es lo que te estoy hablando. La parte técnica, para mí, este servidor es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar con algo que se llama el cerebro reticular. Quiero que entiendas esto y es, ¿quién de ustedes alguna vez ha soñado con comprarse un carro? ¿Cuál es el carro de sus sueños? Escríbanme ahí en el chat. ¿Cuál es el carro que se quieren comprar en estos momentos? Piensen por un momento, escríbanme ahí en el chat. ¿Cuál es el carro? ¿Qué? Mercedes GLE 53. ¡Ay! ¡Qué bendito nivel! Mazda 3, Ford Raptor, Mazda CX-30, un Porsche. Mire, vámonos con un carro normal. Vámonos con un Mazda 3. Yo les pregunto, Santiago, o a todos los que me colocaron el nombre del carro, ¿les ha pasado que ustedes salen a la calle y solo ven ese carro? Lo ven en todos los colores, en todos los formatos, y usted dice, miércoles, ¿acaso están regalando esos carros que todo el tiempo lo estoy viendo? ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado sí o no? Escriben ahí en el chat. Sí, mucho. ¿Por qué creen? Quiero que entiendas que tu mente todo el tiempo tiene mucha información. Los seres humanos estamos tan bien diseñados por Dios que literal tenemos la capacidad de tener una visualización segmentada, de que nuestro cerebro pueda distinguir de todo el ruido que hay allá afuera, de tanta información que adquieren nuestros ojos, que se enfoque en lo que tú quieres. Entonces, entre tú más pases horas en las gráficas aplicando los conceptos básicos, soportes, resistencia, líneas de tendencia, estructura básica del mercado, va a llegar un punto donde tú vas a ver la gráfica, vas a decir, esto va a subir, porque tu cerebro se acostumbró tantas veces a ver esta información que en automático ya sabes qué probabilidad hay. Miren, es una costumbre para mí, literal. Si ustedes vivieran conmigo, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo trabajo en casa,
Yo puedo estar haciendo otras cosas, otros negocios, pero yo tengo abierta la gráfica del activo financiero que quiero aprender. Escúcheme, yo tengo la gráfica del activo financiero que quiero aprender y todo el tiempo estoy viendo el comportamiento de ese activo financiero. Todo el tiempo estoy viendo el comportamiento del activo financiero. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque sé que en algún momento mi cerebro se va a acostumbrar tanto a ese activo financiero que ahí viene qué va a pasar. Las ganancias van a empezar a llegar por montones. Y mucha gente se pregunta, ay, Felipe, ¿y por qué ganas tanto? Porque he pasado más horas en las gráficas que tú. ¿Quieres ganar más dinero en trading? Pasa más horas en la gráfica. Entrénate más, capacítate más, esfuérzate más, pasa más tiempo en el mercado, no operando, haciendo backtesting. No tienes ni siquiera que operar. Haciendo backtesting, más horas en el mercado te van a permitir a ti perfeccionar tu técnica. El problema es que quieres tener el resultado sin pagar el precio. Y eso sí es una locura. El problema es que quieres tener el resultado sin pagar el bendito precio. Y ahí es donde no hay posibilidades. Ahora, vamos al segundo punto y es la gestión de capitales. Escríbeme el número 7 en el chat si vamos súper bien. Número 7 en el chat, si vamos súper, 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 súper bien. Perfecto, excelente. Entonces, quiero que entiendas esto. Es imposible, escucha bien, es imposible quemar tu cuenta con 100 operaciones seguidas. Escúchame bien. No conozco a la persona que haya perdido más de 100 operaciones seguidas. Escúchame lo que te estoy diciendo. No conozco a la primera persona que haya perdido más de 100 operaciones seguidas. La pregunta que yo siempre les hago es, ¿qué tanta probabilidad hay de perder 100 operaciones seguidas de un 1%? Siguiendo una checklist, siguiendo un parámetro, siguiendo estructuras de mercado que te permiten tomar decisiones no emocionales, sino decisiones lógicas. ¿Qué tanta probabilidad hay de que quemes tu cuenta? De verdad, sean honestos. Muy poca. O sea, muy poca probabilidad hay de que pase que se queme tu cuenta. Ahora, quiero que comprendas esto. Estas reglas que te voy a dar para que tú puedas ganar dinero consistentemente todos los días. ¿De acuerdo? Si sigues estas reglas todos los días, tu cuenta va a crecer. ¿De acuerdo? Quiero que entiendas que es muy poco probable que pase, que pierdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 100 no seguidas. O sea, no va a pasar. Si tú sigues un lineamiento, si tú sigues estas reglas, no va a pasar. O sea, va a haber muy poca probabilidad, de verdad, de que puedas quemar la cuenta. Ahora, bien importante, y esto es un punto bien importante de entender, siempre arriesgar el 1 al 2% por cada operación. ¿Cuánto? El 1 al 2% de cada operación. De cada $100, un dólar. Ya, sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que perder 5 operaciones seguidas. Y, por ejemplo, en el mercado de índices sintéticos, tú puedes perder una, dos, tres operaciones seguidas. Pero si la cuarta la ganas con muy, muy buena ganancia, recuperaste absolutamente todo lo que perdiste. Escúchame, recuperaste todo lo que perdiste, todo, absolutamente todo lo que perdiste. Entonces, cuando tú entiendes esto, no te vas a saltar esta regla, siempre el 1 o el 2% de cada operación. ¿Quieres ganar más dinero? Tienes que tener más dinero en la cuenta. Así de sencillo es esto. O sea, ¿quieres ganar más plata? Tienes que tener mucho más dinero en tu cuenta. Esta es la realidad. Y esto es lo que muchas personas no te dicen. Tienes que tener más dinero en tu cuenta. ¿Quieres ganar más plata? Más dinero en la cuenta. A mayor dinero de cuenta, mayor cantidad de ganancia en dólares. No de porcentajes, escúchame bien. No de porcentajes, de dólares. Máxima pérdida del día al 5%. Usted tiene que tener claro, escúchame bien. Usted tiene que tener claro, anótelo bien, clarísimo, familia, clarísimo. ¿Cuánto es el porcentaje máximo de su pérdida al día? ¿Cuánto es el porcentaje máximo de pérdida al día? Esto que le estoy diciendo es como el cinturón de seguridad que usted debe tener para poder proteger su cuenta. Si usted no tiene esto, ¿de acuerdo? Si usted no tiene este cinturón de seguridad, es muy altamente probable, escúcheme bien, muy altamente probable
de que usted por emoción perdió el 5% y sigue sobreoperando y sigue sobreoperando. Es más, les quiero preguntar, ¿a quién de ustedes le ha pasado que va perdiendo y quiere sobreoperar y quiere sobreoperar y quiere sobreoperar porque quiere recuperar lo que perdió? ¿Y qué termina pasando? Que van la cuenta. Así de sencillo es esto. Por eso es que es muy importante y yo siempre les exijo a ustedes, hey, tengan un plan SMART. Y a todos mis estudiantes yo les digo, literal, muchachos, a todos mis estudiantes yo les digo, hey, tengan un plan. Miren, si no planeas tu éxito, literalmente estás planeando tus fracasos. O sea, estás planeando tu fracaso. El no planear es planear tu fracaso. Es la realidad, eso va a pasar. La pregunta es, ¿ustedes quieren que por no planear su éxito, el fracaso sea algo inminente en sus vidas? Por eso yo le digo a la gente, tienes que hacer un plan SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y con un marco de tiempo. Específicamente, ¿cuánto quieres ganar? Medirle cuántas operaciones al día, qué porcentaje tienes que ganar al día, relevante, esto que vas a hacer, ¿es alcanzable, es relevante? ¿Tiene un marco de tiempo? ¿En qué tiempo lo quieres hacer? ¿Tiene sentido lo que te digo? ¿Es lógico lo que te estoy diciendo? ¿Sí o no? Claro, 100%, 100%. Si usted no tiene esto, por eso es que el mercado le da una, dos, tres vueltas. Y por eso es que el mercado, yo le estaba diciendo a mis estudiantes, por eso yo le estaba diciendo a mis estudiantes, hey, y esta parte es bien importante. El mercado siempre le da el dinero del impaciente al paciente. Hoy duramos 3 horas con una operación que se las había enviado 3 horas antes y muchos estaban desesperados, pero nada que toca, la eliminamos, la eliminamos, la eliminamos, la eliminamos. Después de casi 3 horas, esa operación, súper positiva. Demasiado, o sea, súper positiva. Pero ¿qué pasó? La paciencia. Porque psicotrading o tener una buena psicología de trading no es esperar la operación, es qué estás pensando de ti media, o sea, en el proceso en que la operación llega al punto de entrada. O sea, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo por mientras la operación se da? Y quiero que lo pienses por un momento, porque psicotrading no es, ah, pues sí, yo espero la operación, pero ¿cómo estás esperando la operación? ¿Con desesperación o con tranquilidad? Porque puede estar esperando la operación con tranquilidad o con desespero. La pregunta es, ¿usted cuál es? ¿El que se desespera o el que tiene paciencia y entiende? El que tiene paciencia y comprende. El que tiene paciencia y entiende y se está repitiendo, se va a dar, perfecto, no pasa nada, estoy tranquilo, se va a dar. Y todo el tiempo está teniendo una muy buena relación consigo mismo. Ahora, tres puntos bien importantes para tener una muy buena psicología y una mentalidad correcta a la hora de invertir. Y es número uno, esto es una inversión, no es una apuesta, muchachos. Miren, esto estadísticamente hablando, usted lo puede tomar como una apuesta porque hay un 50% de que va a subir y un 50% de que va a bajar. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que toman esto como una apuesta? Adivinen qué pasa. ¿Qué creen que pasa con sus cuentas? Totalmente. Las queman, pierden su plata. Esto es una inversión, esto no es una apuesta. Tienes que entender que esto es una profesión. ¿Cuánto se demora una persona en ser profesional en cualquier carrera universitaria, en cualquier universidad? Sean honestos, o sea, muchachos, sean honestos, ¿verdad? ¿Cuánto se demora una persona siendo profesional? 5 años. Es la realidad. ¿Y usted pretende volverse millonario el primer mes? No, eso no va a pasar. Claro, tú tienes una comunidad muy buena, tienes mentores muy buenos. O sea, puedes ganar dinero copiando y pegando señales, puedes acelerar tu proceso, pero que te vuelvas millonario, no, no va a pasar. Y número tres, no te dejes llevar por la avaricia. Respeta tu plan. Familia, así que pues realmente me encantó estar en esta noche con ustedes, para los que están viendo la grabación, pues nada, felicidades por llegar hasta el final. Realmente me siento muy, muy, muy feliz y emocionado porque se hayan quedado hasta el final y hayan aprendido esos conceptos que les va a servir mucho en su mentalidad, en su psicología. Y pues ahorita, por quedarse hasta el final, les tengo un regalo. Así que hasta aquí voy a cortar.
la grabación para que puedan quedar guardado en mi canal de YouTube. Dios les bendiga. Chao, chao.